People say a roving woman is likely not to be better than she ought to be. So when I stray away from where I've got to be, someone always takes me home. A lady never should habituate saloons, and that is where I find myself on many afternoons. But just as I begin to blow away the foam, someone tips his hat to me and takes me. Com a estructura, penso que el feminisme, cap feminisme pot ser racista, per exemple. En això doncs, hi ha límits. Per mi, també, el feminisme ha de ser anticapitalista, per exemple. Per mi, el feminisme, tal com jo l'entenc, ha de ser radical. Jo entenc el feminisme més aviat com una aposta per entendre la llibertat d'una altra manera, afegir alguna cosa a allò que ens ha estat donat. Jo, sincerament, crec que la lluita feminista és necessària per la humanitat, o sigui, si el segle XXI no és femení, feminista, matern, i entenc la maternitat com una cosa que va molt més enllà del que surti per la teva vagina, no hi haurà segle XXII. El feminismo significa el feminismo blanco, creo, ¿no? Y ese feminismo hegemónico. Yo prefiero situarme y, bueno, y escuchar un poco a las compañeras, ¿no? Que hablan también mucho de la lucha antipatriarcal. Creo profundamente que el feminismo es un movimiento social y se tiene que nutrir y tiene que ser por los agentes sociales, ¿no? Más que las teorías que se puedan hacer, ¿no? Maintenant, bon, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous églises parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant c'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes, elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. El feminismo y mi trabajo se relacionan al yo ponerme un poco en primera persona, hablar en primera persona como un prototipo, ¿no? O sea, como que mi pieza viene a ser una mujer migrante, trabajadora sexual del siglo XXI que ha venido a Europa, ¿no? Es hacer como un prototipo también de feminismo, ¿no? Y de otro tipo de mujeres, ¿no? Esa es como la relación que yo tengo con el feminismo. El cuerpo como fuerza de trabajo también, pero como un lugar de reivindicación, ¿no? Un lugar donde se pueden hacer muchos experimentos políticos y mostrarlos ante las demás mujeres, ¿no? Penso que si és un feminisme que parla sense tenir en compte el parer o les veus de les que s'autoanomenen treballadores sexuals, per mi no és un feminisme, això. És a dir, tu pots ser abolicionista, tu pots pensar que la prostitució és o el treball sexual és una cosa dolenta en general, dolenta en el sentit de que és una explotació del cos, que no hauria d'existir, però la paraula abolicionista em sembla molt forta perquè automàticament estàs tractant les persones que es dediquen al treball sexual, no, que no només són dones, a més, doncs les estàs tractant de persones alienades que no poden parlar perquè no tenen cap mena de discurs ni cap mena de pensament articulat. Se nos impone que debemos trabajar. La diferencia es que cuando trabajamos con la cabeza somos intelectuales, cuando lo hacemos con nuestro cuerpo somos obrero. Pero cuando empezamos a trabajar con nuestra sexualidad, nos cometemos en criminales. Y entra de lleno la ética y la moral, esa que castiga cada día. Y nosotros en este momento lo que estamos es esperando un reconocimiento, no solo a nivel laboral, sino simplemente político y social. El movimiento abolicionista como que lo siento que es muy sensacionalista, ¿no? Es como un movimiento muy de masificación y de alarma social.
Entonces la palabra abolición les vino muy bien y yo creo que la tergiversaron, porque precisamente la abolición es la abolición de la esclavitud, que no tiene nada absolutamente que ver con la prostitución, ¿no? A lo mejor un señor que paga un servicio de una hora, realmente lo que es sexo son 10 minutos y el resto es un desahogo personal. Parece más que una prostituta es como una psicóloga. Pero últimamente sí que andan pues exigiendo más besos. Tú besas en la boca, pero besas con lengua. Y te puedo dar besitos por el cuerpo, te puedo comer el chocho. O sea, buscan pues cariño. Cariño, porque la sociedad está muy, muy sola. Te pegan y la verdad, la otra vez estaba allá abajo yo puesta y me rompieron los dientes. Donc ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. J'ai jamais pensé qu'ils vont me... qui vont me vendre, ils vont me mettre à faire ce que je fais. O sea, como que hay un montón de violencia que viven las víctimas de trata, de las que un sector del feminismo no se está ocupando, y se está ocupando más de las trabajadoras sexuales que nos hemos hecho sujetos políticos y que estamos politizadas, ¿no? Igual también lo que es el concepto de... O sea, lo que es la ley de extranjería. ¿Por qué no hablan de la ley de extranjería como el máximo culpable de todo este tráfico de personas y de que todas las personas tengamos que entrar por medio de la explotación? Más que de la trata, entramos por medio de la explotación. Nos explotan, tenemos que pagar un montón de dinero para entrar, papeles, todo eso. O sea, ¿por qué no se habla de eso? En Floride, la plupart des victimes sont américaines. Ici, le trafic d'êtres humains s'apparente à de l'esclavage moderne. N'importe qui peut être touché, riche, pauvre, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle nationalité. Ce qui fait la différence, c'est la vulnérabilité. Les trafiquants ciblent les personnes vulnérables. Jo vaig fer un projecte a Mèxic que es deia Les Muertes Chiquites, que és una expressió mexicana que fa referència a l'orgasme, i des de la pregunta de l'orgasme parlàvem de molts altres temes, perquè la sexualitat de les dones és el gran camp de batalla de la humanitat. No? Y bueno, pues como me caso con mi agresor, bueno, pues porque ya había dormido una noche fuera de la casa. Y aunque no había tenido sexo con él, yo no me podía regresar porque me iba a regresar deshonrada. Y bueno, ya después, cuando tú vas, porque aquí se usa que vas y pides el perdón, cuando fuimos a pedirle el perdón porque pensaron que yo me había ido y no, él me había llevado, entonces fue a pedir perdón porque me había llevado. Entonces le pidió fecha para matrimonio y ya vinieron y me casaron. Entonces esa era una violencia de que, bueno, pues ¿qué hago aquí? Mejor me voy, porque si me quedo esto va a seguir. Y entonces decidir irte con un hombre que no conocía además. Adiós, gracias, se murió. Por no cumplir con las obligaciones maritales, acreditaba yo 4 años de cárcel. Que te cagan, te pisotean siendo mujer. Y si no tienes dinero, más. Es un delito enorme ser pobre, ser mujer, ser campesina. Y en el caso, pues, el cuerpo de las mujeres migrantes en el contexto español, o sea, existe todo un marco legal, legislativo, en el contexto europeo, español, catalán y barcelonés, en donde se generan unos mecanismos para que las mujeres migrantes, y en concreto pensando en las comunidades migrantes que vienen de Latinoamérica, Via Yala, pues se dediquen a cuestiones específicas como son el trabajo doméstico, ¿no? Y que no solamente se limita a que tu fuerza de trabajo sea mal pagada, ¿no? Sea explotada y tal, sino que también atacan otros espacios de tu vida, ¿no? Como es la crianza, por ejemplo, ¿no? Paradójicamente, esas mujeres a las cuales se les destina únicamente para criar a los niños de las españolas que ya están liberadas para ir a trabajar y tener una posición más cercana al hombre blanco heterosexual, son las mismas a las cuales los servicios sociales y la de Gaia, Dirección General de Infancia y Adolescencia, luego quitan las custodias por considerarlas incapaces de criar unos niños, ¿no? ¿Quién se encargaba de su familia mientras usted estaba trabajando? Mis otros hijos cuidaban al más chiquito. Tenía otros 3 niños más grandes y ellos son los que lo cuidaban. Mi niño tiene su niñera y me lo cuida muy bien, me lo atiende perfectamente. Me critican ahí por donde estoy rentando porque dicen que dejo todo el día a los niños solos.
Dicen que los dejo solos, pero no los dejo solos. Y sí me señalan, cuando llego ya a la casa, me señalan todos. Que porque llego bien tarde de trabajar. Ah, pero a mí eso me tiene sin cuidado. Mientras yo gane mi dinero honradamente, a mí me tiene sin cuidado lo que piense la gente, ¿verdad? De hecho, una señora me decía ella primero que ella me cuidaba a dos niños, que mi esposo se pusiera a trabajar. Y bueno, ya estuvo que no, digo, porque mi esposo es muy pesadito, digo, él no quiere trabajar, digo. Recordo el projecte de les Mortes Chiquites, una de les entrevistades, la Lore, que fa treball amb mares i filles. Ella diu, jo he tingut 5 homes, no?, de fills. Clar, jo no sé què hauria fet si hagués tingut filles, però ella els diu, però què hicieron? ¿Por qué las educaron igual? ¿Por qué no les contaron la verdad de la falta de placer, de la sumisión, del engaño de l'amor? Però per què van repetir la història? I elles li responien sempre, es que si no nos las matan. Y en la Villa del Río, Córdoba, un hombre ha matado a su mujer, a la que al parecer maltrataba con frecuencia, y a su suegro. Oye, ¿qué le pones a mis camisas? Las plancho con toque, un nuevo producto. ¿Eh? Hola. Hola. De estreno, ¿eh? Y mi marido estrena camisa cada día. Ha tenido lugar en Valencia, una mujer ha resultado muerta después de que su marido la arrojara al vacío desde un séptimo piso. ¡Así solo! ¿Me quieres? Dime que me quieres, que me quieres en verano, que me quieres en invierno, dime que me quieres mucho. ¿Por qué te detienes? Nunca seré una carga para ti, amor. No, Manolita. I aquesta és la gran trampa tan dolorosa de tot el que sigui un ciutadà de segona. No me hagas reír, las mujeres más hermosas son de donde yo nací. De Guadalajara, y a mucha honra tú no la paras. Agradezco al que está arriba, camarada, otro día sin poder cogerme a Sara. A Sara, por supuesto, porque eres feo, lo veo en tu cara. Que las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo las valoráis por la belleza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza, no fijáis de lo que hay dentro de su cabeza, y las tratáis como si fueran la milanesa. Todas las lógicas eugenésicas, por ejemplo, ¿no?, que han llevado a que las esterilizaciones forzadas, tanto en Perú como en otros contextos, en Puerto Rico, a las mujeres latinas en Los Ángeles en los años 70, las mujeres gitanas en Suecia hasta los años 70, 80 también, son todas lógicas de exterminio, ¿no? Entonces, para nosotras, la maternidad significa resistencia. Reproducirnos significa resistencia ante el colonialismo. Por ejemplo, en el contexto peruano, convivían la esterilización forzada con una ley prohibitiva del aborto. A la vez tampoco nosotras podemos decidir por sobre nuestro cuerpo, ¿no? Porque también, y por sobre todo, el patriarcado se trata de que tú no puedas decidir qué hacer con tu cuerpo. No, jo ja em vaig casar i ens retiràvem, llavors. Hasta que em vas casar i el meu marit va voler que em quedés a casa. Diu, no, tu cuida't dels teus fills. Vaig fer tota la carrera, que són 12 anys de piano. Em vaig casar, vaig tenir les filles i, bueno, no vaig... Llavors el meu marit no em deixava tocar, que deia que no, i, bueno, doncs jo m'utilitzi la gàbia. A mi volien ensenyar d'escriure màquina aquí, aquí. Però el meu pare no ho va voler, perquè a casa meva érem 5 fills, i jo era la petita. I diu, no, perquè tu sabràs més que els altres, i no pot ser. No, diu, tu vés-te'n a cosir. I a cap de 16 anys va agafar la maleta i se'n va anar. Jo, aleluia. Hi ha algú que deia que la cura és la pega que enganxa el món. I realment és veritat. És a dir, que estan molt feminitzades els treballs de cura i molt desvaloritzats, malgrat que ara se'n parli més. I malgrat, diguem-ne, que ara hi hagi tot un seguit de discursos en els que s'aposta per
reconeixen la condició vulnerable de tots els éssers humans i, per tant, la necessitat de cura, penso que tot això és una qüestió que les nostres societats no estan disposades, de moment, a reconèixer com un treball com qualsevol altre. Mucho se habla de los cuidados, pero nunca se pone en el centro a las mujeres que realizan estos cuidados, ¿no? A estas cuidadoras siempre olvidadas e invisibles, y por eso nosotros creemos que tenemos que hacer desde nuestro entorno, desde nuestra casa, desde nuestra organización, este tipo de actividades que nos permitan ver la luz dentro de ese túnel tan oscuro que es la sociedad actual en la que está el Reino de España. Un reino que no te da ninguna garantía de nada. El no reconocer el trabajo doméstico, el no reconocer el trabajo sexual como trabajo, el no reconocer la reproducción y la crianza como trabajo, ahí hay una división totalmente machista de no, eso no es trabajo, eso es tu obligación, eso es porque eres mujer, ¿no? Francisca Pizarro, para servir. No, ningún ser humano sirve a otro, trabaja. Entonces, ¿lo que yo hago no es servir? No, es trabajar. Trabajar es muy duro, servir... babas con una. Nos dan estas botellas de plástico llenas, no tienen ni etiqueta. Sabemos que son productos tóxicos, lo notamos porque nos irrita la piel, los ojos y nos cuesta respirar. Pero son los más eficaces para limpiar y nos sirven para ganar tiempo. En 2012 aumentaron muchísimo las externalizaciones por culpa de la reforma laboral que hizo el PP. Los hoteles donde trabajábamos empezaron a echar a las que estábamos contratadas de forma directa y a subcontratar empresas de multiservicios. O sea, sacaron fuera de la plantilla del hotel servicios básicos como la limpieza y el mantenimiento. Empezaron a pagar 400 euros menos al mes por el mismo trabajo. Y ahí empezó la ofensiva empresarial que convirtió la crisis en la gran coartada para la explotación laboral. I d'aquí us ha pres un gelocatil, un paracetamol, per a l'entrar a treballar o al sortir a treballar. Qui no s'ha d'après? Totes ens en prenem, totes anem empastillades amb això perquè portem un sobreesforç, perquè es portem una sobrecàrrega i amb els anys això es va notant. Así no llegamos hasta los 60. Las pastillas se convierten en algo necesario para la supervivencia. La nuestra y la del capitalismo. Cuando en realidad hay un malestar que solo se puede eliminar modificando la situación que lo causa. Aquí, ahora limpiamos hoteles las mujeres africanas y del este. Las latinoamericanas, que llegamos en los 2000, ya estamos enfermas y estamos intentando salir de los hoteles. Meternos en una verdulería, una zapatería, lo que sea, como lo hicieron las españolas cuando llegamos nosotras. Es como si nos fuéramos pasando los trabajos de cuidados unas a otras en una cadena mundial. Y claro, yo me adonaba que son normalmente feines que fas per amor. O sigui, l'amor, o com entens l'amor, ja està molt atrevessat. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. I clar, això ja hauríem d'anar-nos a la Mariluz Esteban, no? Aquesta antropòloga basca que ha fet tot aquest treball sobre l'amor tan ben fet i que fa una pregunta que la pregunta té a la vegada un misteri i una solució i que a mi m'encanta, que és, podem imaginar la dona sense separada de l'amor? I quasi tothom diria no, no? Val, entesos, i què hi ha darrere d'això, no? Cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? Te digo que me voy a limpiar mi casa y a atender mis hijos. Sí, pues es que de aquí sale, aunque salga cansada, tengo que ir a preparar comida para cuando mis dos hijos lleguen. Porque como los otros hijos también trabajan, gracias a Dios, porque uno me quedó de 9 años, pero ya salió adelante, gracias a Dios. Pero no, me dedico allá a mi casa. Ja no más trabajo, ya estoy bien. Llavors, bàsicament és quan més cuida una dona, perquè una de les expressions de l'amor és la cura,
més està col·laborant a la seva manca de reconeixement social i al seu empobriment econòmic. La ley de extranjería cruza nuestras vidas, no determina ya de por sí de que tenemos, por ser mujeres inmigrantes, tenemos que ir al nicho de los trabajos del hogar. Por ser mujeres migrantes, se convierte la ley de extranjería en el arma más dolorosa, que significa para nosotras es estar sumisa, estar obediente a un tío que en muchas ocasiones maltrata, que en muchas ocasiones no respeta, que en muchas ocasiones no te da derecho de salir a trabajar. Y entonces la educación de los hijos forma parte de todas esas combinaciones de maltrato, de violencia interna, familiar, pero también de violencia institucional. Apellido primero, About, segundo, Ali, Amir, Abakti, Abanaishati, Abatui. Por favor. Abdelkader, Abid, Abyahu, Aceituno. Aquí hay uno que parece que puede ser español. Las estructuras, desgraciadamente, en España las estructuras siguen siendo franquistas, siguen siendo antidemocráticas y siguen siendo totalmente patriarcales. Frente a este hecho, nos hemos sumado como parte de nuestra lucha reivindicativa, esa lucha, no solamente contra la ley de extranjería, sino también con el patriarcado. No se levanta un día y dice, mi sueño es ser trabajadora del hogar y cuidado. O sea, aunque algunas compañeras sí que nos gusta cuidar y es una profesión, ¿no? Y eso, hay muchas compañeras que su rol es cuidar, cuidar al otro y es en relación a lo otro y eso es súper digno y lo manifestamos así. Pero a su vez también es como preguntarnos cómo hemos llegado a ser trabajadoras del hogar y cuidado y no otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que las mujeres migrantes tenemos en el camino para poder realmente soñar con otras cosas? Los pobres a servir a los ricos y no había otro trabajo para las personas y más los que veníamos de fuera, que no teníamos dónde estar. Pues era la solución porque tenías casa. Es como la migración y te encuentras con un jefe o una jefa, en este caso, una familia, de la mañana hasta la mañana siguiente, o sea, sesión continua, pues es una migración completamente. Niñas como aquel que dice, porque a esos años ahora sería explotación completamente. Como ahora los emigrantes que hay para elegir, pues igual éramos nosotros. Éramos una carne de trabajo y explotación total. Aquellos tiempos que llamaban la chacha. La que cuidaba a los niños también era la chacha o tata, ¿eh? Pero la chacha de servir de toda la vida ha sido la criada. Y ese es el mote que teníamos. Vamos. Hemos estado desde el principio preguntándonos tanto a nosotras mismas cómo queríamos nombrarnos, cómo queríamos construirnos, cómo queríamos presentarnos al mundo, cómo queríamos reivindicar esta lucha. Ha sido un proceso tan en construcción que el assistencialisme s'ha caït en el camí. Cada vegada que em diuen és que els teus treballs empoderen a les dones, jo, no! Perquè, clar, el poder no m'interessa, només m'interessa treure'l, no donar-lo, perquè quan es dona... Ara bé, si és cert que a certes dones, que sempre estan pensant en plural, tu li dones poder i automàticament el poder es reparteix. Y toda la deslegitimación que hemos tenido que vivir durante estos 8 años diciéndonos que nos juntábamos a tomar el té las mujeres en vez de hacer política, ¿no? Bueno, claro. Y transformar eso en política, o sea, que es política lo que hacemos. Y lo que es brutal es, imagina't, un sindicat de treballadores de la llar. O sea, los grandes sindicatos del metal
uno reconocer que el trabajo del hogar es un trabajo, ¿no? O sea, ya es como ahí hay una, como un oxímoron que les explotaba en la cabeza en su momento, ¿no? Hay muchas compañeras inmigrantes que consideran que la palabra sindicato es muy grande, que tiene mucho peso político y que les asusta. Entonces nosotros lo que hacemos es darles entrada, que se pasen por nuestras asambleas, que son abiertas los días jueves a partir de las 11:30, comemos juntos, debatimos juntas y conservando siempre nuestra diversidad, ¿no? Pero cuando vamos a la calle, cuando vamos a una acción, vamos todas juntas porque creemos que juntas es la única forma de cambiar estas estructuras. Jo sí que crec que els feminismes, si una cosa tenen interessant, és que t'emplacen a posar-te en joc tu mateixa, amb la vida, i en quin lloc ocupes el món, on decideixes estar i amb qui decideixes estar en relació. Stand.